El vermut es un vino macerado con hierbas, especias, flores, frutas. Y yo estoy haciendo el mexicano. Amigos de Alerta Hambre, nuevo episodio, vermuts. Guillem nos va a enseñar cómo hacer uno. Ya parece agua estancada. Tapas, comida española. Ah, sí. Esa es la tapa ideal. Vénganse. Guillem. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Él es Guillem y él es el que se va a encargar de enseñarnos cómo se hace un buen vermut. Exacto. Vermut de casa. El vermut es un vino macerado con hierbas, especias, flores, frutas, para, digamos, conservarlo más tiempo y que no se nos agríe o se nos pique. Yo te diría que el vermut es más bien un concepto, es un momento, y es el momento en que te juntas con familia, compas y todo para beber algo. No tiene por qué haber vermut en la mesa, pero pues se considera vermut. ¿Pero diario hacen eso? No, diario no. ¿Cuándo se puede? Ahora se consume mucho en España, Francia e Italia. España es más dulce, Francia es más seco, Italia es más amargo. Y ahora tú lo estás trayendo a México. Y yo estoy haciendo el mexicano. A ver si sacamos una de O aquí o algo. Ajinco. Mira, tenemos la solución hidroalcohólica, alcohol y agua. ¿Esto es solo alcohol y agua? Esto es solo alcohol y agua. Y aquí vamos a hacer todo. Y dentro vamos a meter las hierbas para que se fortifique, macere o como le quieran llamar. Según la legislación europea, tiene que estar entre 15 y 23 grados de alcohol. La palabra vermut en alemán, que va con doble, significa ajenjo, con lo cual tiene que traer sí o sí ajenjo. Este es amargante y también es muy conservante. Entonces es el ingrediente básico y principal para que... ¿Con esto? Sí, sí está bien. Uso flor de Jamaica, uso canela, uso clavo. ¿Generalmente se usa la flor de Jamaica? No lo creo, la verdad. Es algo más... Es mi versión, sí. Y como otra particularidad mexicana, tenemos el epazote. Que esto sí les aseguro que no creo que ningún otro vermut del mundo lo lleve. ¿Pero qué coño es esto? ¿Qué puto país es este? Sentí que el paladar mexicano no es tan dulce, le gustan más las cosas un poco más amargas, más secas, más especiadas. Y este, si lo prueban algún día, ya verán que no es tan dulce como vermuts que podemos encontrar allí. Le vamos a poner un poquito de raíz de genciana, también es bastante amargante. Es una flor que podemos encontrar en las jardineras de la Ciudad de México. Pues ahora puedo estar haciendo 150 litros, pero pues empecé haciendo 10-20. Y en ningún momento me pensaba que pudiera llegar a tener tanto público como el que está teniendo ahora. Como ven, todo es hecho a mano y esto no lo estoy haciendo ahora para el vídeo, lo hago cada puta vez yo. Ahora sí que tendrá que estar unos 15-20 días. Se puede ir probando, se puede ir viendo cómo el color o incluso las hierbas... ¿Se agita o algo? Sí. Como pueden ver, en un momento el color del líquido que teníamos que era transparente ha cambiado totalmente. Y esto pues con los días se va a ir haciendo más oscuro y va a ir extrayendo esos aromas que necesitaremos para hacer este vermut. Este litro de alcohol me da para hacer unos cuantos litros de vermut. Falta el vino. Sí. Ya agarró más color. Sí, mira, ya parece agua estancada. Siento agua del caño y epazote. Y vamos a olerlo. Ah, sí, es remedio. Espera que salga un poco. Es remedio para la... Vamos a probar. Y ahora llegó la hora donde vamos a degustar. No es el que hicimos ahorita porque lleva mucho tiempo de preparación. Exacto, el que hicimos ahora va a tardar unos 30 días más o menos en salir. Ahorita lo que hicimos solo le hizo falta el toque dulce y el vino. Sí, correcto. Y ya otros 15 días y ya queda bien. Con eso ya tenemos el vermut, pues, como este. Salud. Salud. Sustituir esto por una tacita de café expreso en la mañana. Yo no soy tanto de café. Pues sí. Solo hay que tomar algo, ¿no? Exacto. Para despertar. Una tacita así de vermut, mira, a nadie le puede hacer daño al día. Por todas las hierbas y plantas que trae, pues también tiene un carácter medicinal que seguro algo te aporta. Mira, nos vamos a ir, si les parece, a Carmel, a probar del vermut ya en su perfecto estado y unas tapitas para acompañar, ¿no? Ya hace falta, vámonos para allá. Ya llegamos a Carmel, Córdoba 95 en la colonia Roma. Vamos a conocer el chef de este lugar. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, gracias. Suerte por acá. ¿Qué onda? Soy Monroy, Alex Monroy. Esta es la cocina de Carmel. Pásenle. Pues justo los platillos que tenemos aquí van como para acompañarse con un vermut y tal, pero muchas de nuestras recetas adentro de la propia receta de vermut. Primero creo que las primeras
Las patatas, para empezar. Las patatas bravas, tal cual son unas patatas fritas. Primero las cascamos, después las servimos, después van fritas y después las rebozamos con el aderezo bravo, que es el que te digo que lleva el vermut, la canela, los cítricos y todo eso. Vamos a empezar con el vermut tonic, que es el más sencillo. Un buen chorrazo de vermut. Aquí, ¿no? Mezclamos un poquitín. Esas aceitunas que no falten. Vermut tonic. Después el pan tomate, tal cual es una rebanada de hogaza. Tomate que rallamos al momento. Y jamón serrano. Terminamos con un poquito de aceite de oliva y ya. Esto sí es más típico de la zona de Cataluña. En el resto de España lo comen más sin tomate. Pero yo creo que el tomate es darle el punto perfecto para que esté todo rico. Luego podremos hacer otro, es aperitivo en catalán. Un poquitito de aperol, un poquitito de vermut y un poquitito de el ingrediente secreto. Y también le añadimos quina y rodajita de limón para acabar. El pincho de tortilla, tal cual, es también una mitad de la misma hogaza, un poco de mayonesa que hacemos al día, después el cuarto de patata. Y terminamos con sal maldón, un poco de pimentón y perejil. Es que me gustó mucho el pan de pan tomate, pero me gustó mucho la costilla. Agarras el jamón, te lo pones aquí y ya está, claro. Así. Esa es la tapa ideal. Y por último vamos con mi favorito, con la coloma. Escarchamos el vaso, un poquitito de sal. Un poquitito de jugo de limón, un poquito de jugo de toronja, si son naturales mejor. Vamos con el mezcal, refresquito de toronja. ¿Y qué le falta? Vermut le falta. Ya le damos color con nuestro vermut. Se va con rodajita de toronja. Y aquí tenemos nuestra coloma. También lo que hacemos es un postre, es un flan, que es bastante cremoso y al final, después del caramelo, lo rematamos con un poco de vermut para darle esa acidez y ese toque como pues al coloso. Empezaremos con una carga de expreso. ¿Cómo no? Vermut, miel de agave y una pizca de sal para equilibrar sabores. Dashes de Angostura Bitter. Chequeamos y vamos con él. Y acabamos con un poquitín de cacao oaxaqueño y aquí lo tienen. Bon, bon. Sí, este está muy bien. Y pues bueno, ya saben hacer vermut, ya saben dónde venir a probar un buen vermut. Like, campanita, follow, todo, suscríbanse. Alerta hambre y ya.